En Deportivo Cuenca, el defensa Jefferson Hurtado no va más en el plantel de acuerdo a sus propias palabras. Él manifiesta que busca un arreglo con los dirigentes para salir del equipo. Mientras tanto, el plantel cumplió entrenamientos en el estadio y se prepara para el encuentro el viernes frente a la Católica. Bueno, vamos con otro tema, Barcelona, la preparación también del plantel para lo que va a ser ya los encuentros siguientes del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Luego de disfrutar dos días de descanso, el primer plantel de Barcelona volvió a los entrenamientos combinando trabajos físicos con fútbol en espacios reducidos. El volante Mario Martínez viajó a Honduras para sumarse al combinado de su país que disputará la Copa Centroamericana. Los amarillos esperan aprovechar el receso del campeonato para seguir por buen camino tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. Sí, creo que hemos demostrado en la era del profe Israel que hemos mejorado mucho. Entonces esperemos seguir en esta misma tónica y tratar de estar en el mismo nivel que hemos venido estando. Federico Nieto se encuentra en Argentina realizándose evaluaciones médicas por un problema lumbar. Máximo Banguera volverá a unirse a los trabajos con el grupo tras el partido de Ecuador ante Bolivia y el domingo retornará al país. La doble competencia no preocupa al equipo de Rubén Israel y se buscará en estas dos semanas potencializar al plantel en todos los aspectos. Esta es nuestra profesión, creo que nosotros tenemos que estar preparados para esta clase de encuentros que son muy seguidas. Entonces nosotros tenemos que prepararnos bien y tratar de llegar bien en lo que es primero la Copa Sudamericana y después el Clásico. Este jueves la directiva del club brindará una rueda de prensa y dará a conocer detalles sobre la venta de abonos para los partidos con Libertad de Paraguay el próximo jueves y el Clásico de Astillero ante Melec. Diego Flores, Más Deportes.